ha sido mal administrado. Y a esto nos llevamos, pues, otro tema que es fundamental, que es el tema de la inflación y el tema de la carestía en una tormenta perfecta. Nada más tomen en cuenta que este ha sido la peor bolsa mexicana de valores de los últimos años. Me refiero al mes de agosto. La mayor inflación de los últimos 20 años. La falta total de crecimiento. Si un país no crece, no puede enfrentar la inflación bajo ninguna circunstancia. Los numeritos que presenta el Banco de México oficialmente no son nada alentadores. Hablan de un promedio para este 2022 de más de 8% de inflación y un crecimiento de más o menos, pues, 2%, que sonaría bien, pero suena mal cuando nos enfrentamos a que el próximo año, el 2023, según las previsiones, habrá menos crecimiento. Es decir, si juntamos los años que lleva este gobierno en cuanto a crecimiento, ni siquiera se llegaría ni por casualidad al 1%. Ya sé que la culpa la va a tener siempre la pandemia o la guerra o los marcianos o lo que quiera. La realidad es que este país no está funcionando ni en números ni en realidades. Ya sé que hay un millón de spots que te están diciendo lo contrario, pero no necesitamos que nos lo digan, simplemente hay que vivirlo. Y estamos viviendo inseguridad, estamos viviendo carestía, estamos viviendo además divisiones, estamos viviendo además todo lo que quieran. Ya sé que en la popularidad López Obrador es el rey del mundo, pero ese no es el tema. Este no es un concurso de popularidad, tampoco es un concurso. Simple y sencillamente es un país que poco a poco en sus diferentes rumbos se está cayendo en salud, se está cayendo en educación, se está cayendo en economía. Y hablando de salud, pues ahí están los numeritos de la pandemia. 330 mil muertos oficialmente, más 150 mil que andan por ahí varados. Ha sido un fracaso total en todos los sentidos. Este es el contrainforme. Ya al ratito van a ver el informe donde nos dirán exactamente lo contrario. Pero no necesitamos que nos lo digan. Simplemente hay que verlo todos los días cuando hay tanta inseguridad, tantos desaparecidos, tanta inflación y tanto de todo y nada bueno. Y ahí les voy.